Bueno, ya estamos aquí en el segundo bloque y como te habíamos anticipado durante la semana, y vamos a tener la visita de la doctora Nancy Belusi. Hola doctora. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, muy feliz de tenerte de nuevo acá y, bueno, y de contar un poco de qué es esto de, de mantener un hígado saludable. Eh, ¿Cuántas funciones tiene el hígado? Bueno, el hígado es un órgano vital, es un órgano muy importante, sin él no se puede vivir y tiene más de 1.200 funciones. 1200 funciones. Sí. Eh, lo que yo siempre le digo a los pacientes es que es el laboratorio del cuerpo. Él procesa los medicamentos, los alimentos, todo lo que pasa por él, lo purifica. Eh, y hecho, lo modifica. Y lo modifica. Y de todas esas funciones, ¿cuáles son las, las principales? Bueno, la más conocida, la que hablamos en el consultorio, es eh, la parte, su función en, el, en la alimentación, en, en procesar los alimentos. Así que es muy importante entonces cuando elegimos uh -huh. los alimentos para sí. no hacerlo trabajar de más. Claro. Hay un mito que yo me acuerdo que mis abuelas decían: el hígado no duele, ¿es cierto? Es verdad, el hígado no duele. No tiene las terminaciones sensitivas que generan el dolor, así que no duele. ¿Y cómo sabemos si no está funcionando bien? Bueno, de ahí la importancia del chequeo, del control periódico de salud para hacer un análisis de sangre, que, que lo que se busca es ver el hepatograma, a ver si el hígado está inflamado o no, y la ecografía, que en la ecografía se ve el hígado. ¿Cuáles son las enfermedades más frecuentes en el hígado? La, lo más frecuente hoy en día es el hígado graso. El 30% de la población tiene hígado graso. Y una persona que tiene hígado graso no tiene síntomas, no, no le duele el hígado. Entonces, por eso es importante el chequeo. Doc, ¿y el hígado graso a consecuencia de qué viene? La principal causa está relacionada con el estilo de vida de las personas. El hígado graso se da en personas sedentarias que tienen malos hábitos alimenticios y bueno, y el hígado lo manifiesta con depósito de grasa. Entonces también puede haber personas que se alimenten bien, pero pueden tener esta patología. Sí, sí. También hay personas delgadas que tienen hígado graso. Se llaman eh, metabólicamente obesos. Ah, yo, yo recuerdo que el año pasado habíamos comentado algo de, de los obesos delgados, ¿no? Que tiene que ver justamente claro, con Claro, sí. Pues está relacionado con el estilo de alimentación que llevan. Bien. Nancy, uno de, de los grandes mitos que también existen es que si tomas mucho alcohol terminás posiblemente en una cirrosis. ¿Qué hay de cierto en eso? Bueno, el, la cirrosis tiene muchas causas. El hígado siempre se comporta igual, inflama y cicatriza, inflama y cicatriza, y si eso se mantiene por muchos años, el estadio final es la cirrosis, la cicatriz de todo el hígado. Pero no habla de la causa, puede ser alcohol, puede ser un virus, pueden ser fármacos, puede ser el hígado graso. Hoy en la actualidad, la principal causa de trasplante hepático es la cirrosis por hígado graso y no por alcohol. O sea que el comer sano, el practicar un deporte, el moverse, mm. más que nada también tiene que ver con esto, o sea, con el hígado saludable. Claro, sí, es una forma de prevenir la cirrosis. O sea que habitualmente uno piensa que hacer deporte y comer sano es para tener una figura. No, no, no. Tiene que ver por adentro. No pasa por la estética, sino por la salud. Bueno, pero vamos a contarles también que seguramente vos estás pensando. Es una de las especialidades que uno medio como que es reticente a visitar, porque si uno va a ver al hepatólogo, seguro que le va a mandar a hacer una, una biopsia. Eso era antes. ¿Era antes? La tecnología <laughs> llegó a también. Llegó la top? tecnología, ahora no. Ahora, para saber cómo está el hígado, eh, hay un estudio, un método nuevo eh, que se llama Fibroscan, que a través de este estudio sabemos cómo está el hígado. ¿Y en qué consiste? ¿Es, es invasivo. No, no es invasivo, no es doloroso. Es un método rápido que se hace en el consultorio con el paciente en, en la camilla. Lo único que se requiere es cinco horas de ayuno. Cinco horas de ayuno. O sea, podemos decir que yo, por ejemplo, puedo, eh, si quiero o sea, entrar en un sistema de prevención, pedirle a mi médico clínico que quiero hacerme un estudio. Sí, igual hay otros estudios que se hacen previamente, que es el análisis de sangre y la ecografía. ¿Con toda esa información? Y en base a eso y al examen físico se pide el estudio. Doc, ¿y a partir de qué edad uno puede comenzar a hacerse estos estudios? A cualquier edad, es un estudio que no tiene contraindicación, es, no es invasivo, no es doloroso, así que cuando uno quiere saber cómo está el hígado se indica, ¿no? independientemente de la edad. Entonces podemos cerrar esta nota diciendo que entre los 35 y 50 años sí o sí hay que hacerse un estudio para saber cómo está nuestro hígado. Podría ser, sí. Así podemos, pre o sea, podemos prevenir no solamente el hígado graso, sino también una fibrosis Sí, fibrosis en estadio, eh, en estadio avanzado, que sería la cirrosis. Así que bueno, vamos a comenzar entonces, como te dijimos anteriormente, con esta serie de charlas donde vamos a ir aprendiendo, ya que justamente el hígado es un órgano que no nos avisa, o cuando nos avisa ya estamos muy complicados, ¿no? Ajá, ¿Sí? sí, tenemos una enfermedad avanzada. Una enfermedad avanzada, bueno, que puede terminar también un trasplante, entonces, sí. eh, la, acá la idea siempre es hablar de prevención. Y bueno, y ahora más que nada, que tenemos ahora un sistema donde no es invasivo, donde simplemente con cinco horas de ayuno podemos tener un escaneo de cómo está nuestro uh -huh. hígado. Así que bueno, muchísimas gracias por aclararnos estos temas. Y bueno, y vos ya sabés que te podés comunicar con nosotros. También la doctora tiene una página que es Hígado Saludable, las redes sociales donde vas a poder, bueno, aprender un poquito más. Y en próximos, en, en próximos encuentros vamos a seguir uh -huh. sobre este tema de cómo, de cómo prevenir enfermedades y conocer un poco más y tener un hígado saludable. Muchísimas gracias Nancy y gracias te vemos, a vos. ¿no?